Y dime cómo decir algo que llene tu corazón y te haga sonreír. Intenso es este amor. Una palabra, una canción se queda corta en tu grandeza. Que llene tu corazón y te haga sonreír, mi Señor. Intenso es este amor. Una palabra, una canción se queda corta en tu gran deseo. De tu amor y pasión, mi Señor, inmenso es este amor. Una palabra, una canción se queda corta en tu gran deseo. Dios, no sé qué decir, no sé qué hablar, y es más cosas decir, ninguna se parece a ti. Tengo tanto que agradecerte, pero nada es suficiente. Solo la vida que me diste contiene lo que eres para mí. No sé qué. Y es más que para. Y es más que una canción, más de lo que yo pueda hoy expresar con mi voz.
Es imposible no recordar cada concierto que tuvimos hace tantos años en la gira de este disco. Es imposible no recordarlo y no quebrantarse con todo lo que sucedió en ese tiempo, con todo lo que pasamos, con cada experiencia que vivimos, con cada persona que conocimos, en cada tarima donde estuvimos. Y es algo que toca mi corazón, porque sé que Dios va a seguir haciendo cosas, no tan solo con nosotros, sino con mucha gente que se dispone a trabajar para Él, a creer en Él. Yo le quiero dar gracias a Dios por todos ustedes, por todos mis amigos, mi gente que nos ha apoyado tanto, por mi familia, mis hijos, mi esposa que siempre creyó en nosotros, que siempre creyó en mí, por todos ustedes que han escuchado nuestra música a lo largo de este tiempo, porque obviamente sin ustedes nada de esto hubiera pasado. Nosotros simplemente fuimos unos locos que se atrevieron a creer. Y lo que quiero hoy es que cada uno de los que están acá en este lugar y los que están viéndonos, no dejen de creer, no dejen de confiar en Dios, que hay cosas más allá de lo que hoy están viviendo, que lo que estamos viviendo es temporal. Y esas cosas son secundarias, que lo que verdaderamente importa es lo eterno, lo que nos está esperando en la próxima vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros para eso? ¿Estamos preparándonos para eso o estamos viviendo como si nunca hubiera un cielo o un lugar a donde tenemos que ir, una nueva vida? ¿Estamos viviendo acá preocupándonos por lo que viene o simplemente preocupándonos por lo que está pasando cada día? Mientras cantaba, me acordaba de todo esto, de cada testimonio, de cada carta que nos escribían, de cada concierto, cuando estábamos allí y todo eso me decía: sigue adelante, yo estoy contigo, sigue adelante. Tengo algo con ustedes, sigan adelante. Y no dejamos de creer aún en las circunstancias adversas, aún en la dificultad, aún en la escasez. No dejamos de creer y de confiar. Por eso yo te digo hoy, no dejes de creer, no dejes de confiar. Y hoy no sé qué decir, no sé qué hablar. Eres más que palabras y eres más, mucho más que una canción, más de lo que yo pueda expresar con mi voz. Y hoy no sé qué decir, no sé qué hablar. Y es más que palabras, y tú eres más que una canción, más de lo que yo pueda expresar con mi voz. Voz. Gracias, 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 gracias Dios por estos momentos que nunca deberían de terminar. Muchas bendiciones. Seguimos.